Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hacer una revisión de esta figura de Chucky de Mafex. Esta marca creo que antes se llamaba Medicom, aquí como podemos ver, o a lo mejor es una colaboración, la verdad no estoy seguro. Se dice aquí que es la número 112 y por la parte de atrás vean, dice que es una escala 1.6. Esta figura fue bastante buscada, se agotó muy rápido. Vean todos los accesorios que tiene, un martillo, los cuchillos, tiene aquí una regla. El bat ya no lo tengo, creo que lo perdí, la verdad es que no lo encontré. Y tiene aquí las cabezas intercambiables. Lo padre de esta figura también es que se le pueden mover los ojos. Y quiero hacer esta revisión porque lo customicé. Como les había comentado en el video de Alf, le puse cabello a la figura. Yo lo que ocupé fue esta peluca. Es una peluca de Chucky. Y como les había comentado en el video anterior, lo que yo hice fue haciendo tandas, recortando aquí el cabello y se lo pegaba de abajo hacia arriba. Como si quieren ver el proceso, ahí anteriormente hice un video de Alf. Vamos a abrir la figura para que la vean. Incluso ya tiene dos customizados, que es el de la caja y este. Como pueden ver la diferencia, vean el cabello que está esculpido con el que yo le puse. Quedó bastante padre. Vean el mecanismo. Por ejemplo, aquí tiene estas palancas para que puedas mover los ojos. Aquí tiene otra expresión. Miren, se pueden mover como ustedes quieran. Bueno, primero les voy a enseñar los accesorios. Este cuchillo es clásico. Este es el de la 1. Este martillo también es de la 1. Este cuchillo es cuando Chucky se lo clava directamente en el brazo. Se pone aquí una cinta. Este es de la 2, esta escena. Esta igual, esta regla es de la película de la 2. No es de madera, es de plástico. Y este cuchillo es clásico. Tiene ahí algunas manos intercambiables. Vean cómo quedó la cabeza con el cabello. Se ve muy padre. Aquí obviamente lo que yo hago es que puedes intercambiar las cabezas para que le puedas mover los ojos. Aquí ya no hice estos rostros para que vean la diferencia, cómo queda mucho mejor con el cabello. Así originalmente viene con la caja. Se ve muy padre así porque esta caja
la puedes poner ya finalmente como una pose de acción. Aquí yo la saco desde abajo para no maltratarla. Y vean, aquí también le puse el cabello y se ve bastante padre. La verdad es que con el cabello levanta mucho la figura. Qué lástima que todo lo que es el suéter es esculpido. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho de tela. Es una lástima, pero bueno. Se ve bien la figura así. Tal vez en el futuro consiga a ver quién me pueda hacer el suéter para que quede completamente como en la película. Pero vean cómo levanta con el cabello. Pues bueno, amigos, quería que vieran esta revisión. Les voy a dejar ahí unas tomas finales. Y vamos a seguir haciendo más custom de estos. Por ahí tengo un Gremlin que está pendiente. Ya les diré en el siguiente video qué vamos a hacer. Por ahí también me han pedido más videos de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos más figuras. No se impacienten, ahí vamos a estar. Y también muchas gracias por sus comentarios, dejando su like. Estamos nada más como a 3 de llegar a los 700 suscriptores. Ojalá y sigamos así, para llegar a los 1000. Está muy padre que llegáramos este año a los 1000. Pero bueno, vamos a seguir haciendo videos de custom y de la Segunda Guerra Mundial. También déjenmelo en los comentarios qué les gustaría ver más en los videos. Por ahí también tengo pendiente unos videos de un kit que estoy armando de Planeta de Agostini y también un Mustang escala 1.6. Pues bueno, amigos, nuevamente muchas gracias y les dejo las tomas finales. Bye. You